Domenica 27ª per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore accedentes farisei interrogaban Iesum si licet viro uxorem dimitere, tentantes eum. Ad ili respondens dixit eis: quid vobis precepit Moises? Quid dixerunt: Moises permissit libellum repudii scribere et dimitere. Iesus autem ait eis: ad duritiam cordis vestris scripsit vobis preceptum istud. Ab initio autem creature masculum et feminam fecit eos. Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem, et aderevit ad uxorem suam, et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Et in domo iterum discipuli de hoc interrogabant eum, et dicit illis: quicunque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit in eam, et si ipsa dimiserit virum suum, et alii nupserit, mecatur. Et offerebant illi parvulus, ut tangeret illos. Discipuli autem cominabantur eis, ad evidens Iesus, indignet tulit et ait illis: sine te parvulos venire ad me, ne proibueris eos talium est enim regnum Dei. Amen dico vobis, quis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intravit in illut. Et complexans eos, benedicebat imponens manus super illos. Verbum Domini. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Kai proselzontes farisaioi, eperoton auton, ei exestin andri gunaika apolusei, peirazontes auton. Jode apokritheis eipen autois, te humin eneteilato Moisés. Jode eipen, επέτρεψεν Μωυσές Biblion apostasio grapsai kai apolusai. Hode Iesus eipen autois, prosten sclerocardian hymon, egrapsen hymin tenentolen tauten. Apode arges ctiseos, arsen kai theli epoiesen autus. Geneken tutu catalepsei anthropos ton patera autu kai ten metera, kai proscolethesetai prosten gynaika autu, kai esontai hoiduo eisarca mian. Hoste uketi eisinduo ala mia sarx. Ho un hotheos synetseuxen, anthropos me horitseto. Kai eisten oikian palin hoimace tai, peri tutu eperoton auton. Kai legei autois, hos an apoluse ten gynaik autu, kai gamese allen, moihatai epauten. Kai ean aute apolusasa ton andra autes, gamese allon, moihatai. Kai proseferon auto paidia gina auton hapsetai, hoidemacetai epetimesan autois. Y donde ho Jesús eganactesen kai eipen autois, afete ta paidia ergestai prosme, me coluete auta. Ton gara toiuton estin, he basileia tu theu. Amen lego hymin, hos an me dexetai ten basileian tu Deu, hos paidion, u me eiselce eisauten. Kai enan caliesamenos auta, cateulogei titheis, tas heiras epauta. Hologos tu curiu. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos viderecito.